Por favor, mándame un mensaje. Ahora sí. Que se luzcan aquí, por favor. ¿Esta cómo se llama? Es hawaiana. A la hawaiana. Piña, queso asadero, cebolla, jamón y queso amarillo. Oh. Yo, las mejores tortas de estilado, Axi. Sí. Por años, por décadas. Por 50 años. ¿Desde qué año? ¿50 años? 70. ¿70? 70. 70 años, las mejores tortas aquí de estilado. ¿Y qué va a ser? Las mejores tortas que son del Güero, ¿verdad? Sí, es que nada. Aquí enfrente del mercado. ¿Era familiar de usted, el Güero? Mi papá. Su papá, bueno, sí. Me imaginé que sí. Sí, es mi papá. ¿Pero todavía vive su papá? Sí, todavía él está. ¿Sí? Sí, nada más que ya no viene a trabajar, pero sí todavía viene en la mañana un ratito. Viene a checar todavía. No, todavía. ¿Ese negocio cabe de él? Sí, sí. Pues es muy conocido tu papá, sí. No solamente en Silao, sino en todos sus alrededores aquí. Ajá. ¿Verdad que sí? Sí, no es así, sí. La gente disfruta por él. Y aquí tenemos a este lado. ¿A quién tenemos? Al chaparrito, un metro y medio. Un metro y medio. Es el chaparrito. Sí. Por años también aquí. ¿Cuántos años tiene trabajando él aquí? Porque lo he visto varias veces. Como 8, de 8 a 9 años. ¿De 8 a 9 años? ¿De edad o trabajando? No, de edad tiene 3, pero trabajando tiene 9 años. 9 años. Pues se conserva muy pobre. Sí, es que antes era ayudante de mis hermanos. Oh, ya sí. Después ya los dejó a ellos y se vino para acá. Ah, sí. Tengo 41. No se escucha bien. A 15 años, apenas esto trabajamos, ya como que aquí para dos, el hijo de Pacón, y ya estoy. No se escucha bien con el. Ok, ahora sí. Yo años trabajando aquí en el centro del mercado, este siempre ha sido a los 15 años, a 12 años, a nunca que aquí. Ajá. Nada, tío, me pasó, ya conocí a su papá, él, y después me conoció sus hermanos, y ellos me llevaron, que es bueno que me enseñan a hacer torta, ya fue. Pero usted sí es originario aquí de Silao. Sí, yo soy originario. Es del barrio de acá, de La Guatemala. Soy aquí de Cacuña, Anagua. Ajá. ¿Sí podría mandarle un saludo a la gente, familiares, seguidores? A mi familia, a José de Cadera y a la familia de Guanajuato, de Rosa, y a toda la gente que mira el video. A la gente que me conoce, a toda la muchacha también. ¿Tiene Facebook o alguna página donde lo sigan? Sí, tengo mi Facebook. A ver, ¿cuál es? Me cuento Peus Salcedo Cadera. Repítalo bien. Peus Salcedo Cadera. Aquí aparezco en mi Facebook. Pero nada más. A ver, es que él sabe. Este sí tiene información. Es el manager. A ver, el manager. Manager. Es que, a ver. Aparece en Facebook como Pedro Carrera Salceda y en YouTube como Mediometro de Silao. A ver otra vez. ¿Dónde lo pueden seguir? En Facebook como Pedro Carrera Salceda y en YouTube como Mediometro de Silao. Ahí aparece Chaparrito. Okay. Famoso, ¿verdad? Popular.
Guayara Galán. El Mila Mugre. A ver, una invitación para la gente que se venga aquí a degustar estas tortas. Las más ricas de aquí, de... pues de todo lo que hemos conocido aquí, recorrido León. No. Aquí los esperamos cuando gusten. Estamos enfrente al Mercado Victoria. Y pues estamos todos los días del año. Sí. ¿Y usted viene siendo el hijo? El hijo del güero. ¿Del original güero? Del güero. ¿Que él era originario de? ¿El original güero? Es de aquí de Silao. ¿Con familiares él? Babileros, Tunamansa, Jacintos. Sí. Sí, es originario de aquí, sí, claro. Qué bueno. Y él está aquí todavía, nada más que en la mañana viene, ya no puede trabajar, pero sí. Solo viene a checar un rato en la mañana y qué bueno. Se va a descansar. Sí, ya tiene aquí desde el 70. De 70. Sí. Pues ya viene siendo como 50 años. Sí, ya más pasadito de 50. ¿Es la única sucursal o hay otra? Tengo otros cuatro hermanos que se dedican a lo mismo. Los cuatro hermanos. Sí. ¿Aquí en Silao? Sí, aquí en Silao. En la esquina de la parroquia. Ok, ahí está uno. Aquí en la esquina de frente al 8. Ajá. Aquí por Hidalgo, enfrente de los Guaraches de Paso y la tortillería. ¿Y todos se dedican a lo mismo? Y el otro está enfrente del seguro de afuera. Sí, todos se dedican a lo mismo. Sí. Tortas, el mismo sabor, lo y mismo. Ese es pero este es el mero original. Donde empezó mi papá. Aquí fue. Sí. Bueno. Pues muchas gracias, le hacemos una invitación a todos. Aquí también estamos con el primo visitándonos desde León, Guanajuato. ¿Verdad que sí? Venimos desde León, nomás por unas tortas. ¿Y usted de dónde es? De Guanajuato. ¿Desde Guanajuato? Pero usted ya conocía las tortas del güero. Yo tengo años viniendo. ¿Sí? Y por eso viene nada más a deleitarse unas tortas. Sí, mira, y traigo para llevar. ¿Cuál es su favorita de usted? La de pierna con queso. ¿Pierna con queso blanco o...? Es queso asadero. Queso asadero. Y la pierna. Hawaiana. Pierna con queso asadero. Y la hawaiana, sí. ¿Usted, primo? La del chavo. De favor. La del medio metro. La del medio metro. El paso del chavito. ¿Se sabe usted el paso del chavito? A ver, el paso del tortero. Siéntate, Luis, el pasito. A ver. Eso, sí, mero. El paso del caballo es así. ¿Cómo? El paso del caballo es así. Ajá. Y la tortera es así. ¿Ese cuál es? La resortera. La resortera. La resortera. Y el peso cuadrado es así. Y he escuchado también que el paso de la chaquetita. Ah, el paso de la chaquetita. A ver, ¿cómo es cómo va? La chaquetita va así. Chale. No, pues qué bueno, muchas gracias. Seguimos aquí, todavía, miren nomás, ocupados aquí los muchachos. Pues mire, yo quiero que él me haga una torta de pierna con queso asadero, sin cebolla y sin crema. A ver qué tal, especial aquí, porque va para las redes sociales. ¿Primo otra o así estamos bien? Estamos bien. Bueno, bien, con ganas. Eso es como que para que no vuelva en una semana. Que se vea que hay. Aquí no hay mendigueses nomás. Aquí sí son tortas. Sí, bueno. Sí, ¿de qué hay que tortas? Sí. Ok, una caballa de tuna de queso blanco. ¿Le llevo una fer? Sí.
Hey. No, pues acá estamos, buenas. Inclusive los estamos grabando en este momento. Ok, ya me voy. Estoy grabando. Dos hawaianas y una de queso blanco. Me están pidiendo y todavía no lo suben. ¿La hawaiana lleva cebolla? Sí. Mira nomás, mira nomás. Me dices que una sencilla y te parto una. Ahí va, metro y medio. ¿Qué tal sus tortas? Si no les gustan, no paguen. Si no, las vamos a pagar doble. Si no les gustan, no paguen. Y si les gustan, pagan doble. No, aquí está la fila. Señora, no se aleje. Le quiero grabar. Va por nombres.